Hoy tenemos una nueva inauguración, este viaje de un buen amigo que también, Paco Martínez. Aquí como estáis viendo tenemos hoy son todos bodegones y para mí es uno de los que mejor realiza esta actividad. Yo no he visto fotografías tan, digamos, perfectas, porque a mí son perfectas en todas las que he hecho aquí, como las que he presentado, y espero que vosotros disfrutéis de ellas como él y yo disfrutamos aquí ayer colocándolas. Al final, yo aquí casi las 11:30 de la noche y no quedamos ni nunca aquí. Así que no quiero rayarme mucho y os dejo poner para que os explique un poquitín todo lo que tiene aquí realizado. Gracias. Buenas tardes, gracias a todos por venir. No me esperaba yo tanta gente, porque la verdad es que me he quedado un poco impactado de tanta gente que vamos. Muchas gracias. También quisiera agradecer la colaboración y el apoyo que he recibido de la Asociación Fotográfica de Novelda y, por supuesto, a Luis por ofrecerme la oportunidad de exponer hoy aquí mi obra, ¿no? Bueno, pues resumiendo un poco, os puedo comentar que esta exposición se llama Bodegones, como podéis ver. Está formada por una serie de 37 fotografías. Y en esta serie de fotografías he empezado a hacerlas en el 2010. Y a lo largo de estos 3 años, pues va creciendo el número, va evolucionando, hasta prácticamente hace un par de semanas que pude incluir la última foto. Bueno, pues esta serie de fotografías están inspiradas en la pintura barroca del siglo XVII, en el tenebrismo y en los claroscuros. Como podéis observar, siempre hay un fondo oscuro, negro, y una luz que incide directamente sobre el elemento principal de cada fotografía. Y esto provoca un contraste muy marcado entre las luces y las sombras. Bueno, pues básicamente es esto. Ya solo me queda pues invitar a la gente que no ha podido venir hoy a la exposición, que vengan, que visiten el Parada y que al mismo tiempo pues puedan también disfrutar de esta exposición. Estará expuesta desde hoy día 11 hasta el próximo 14 de abril. Y ya está, y básicamente eso es lo que os quería comentar. Muchas gracias a todos y nada, pues espero que os guste. Para esta buena contaré. Aquí tenemos otra obra de arte preparada por su mujer. Ya no sé cuál es mejor que quién tiene por mano. Yo creo que no va a votar más aquella que otra. Así que si queréis pasar, vamos al viento de mí. Venga,